La recuperación de la iglesia de San José de las Descalzas permite a Lima, la ciudad de los reyes, recuperar una parte medular del discurso simbólico urbano, referido a la muerte y a su visión de lo sobrenatural. La plazuela de Santa Ana es un contexto hospitalario y funerario purgatorial, donde están los hospitales del cuerpo y los hospitales del alma. Los hospitales del cuerpo son los sanatorios conocidos de Santa Ana, San Bartolomé y San Andrés. Los hospitales de almas son las iglesias, donde se celebran las misas que curan a las almas benditas de las cicatrices del pecado. Los hallazgos del muro testero, que es el que está detrás del altar, revelan la existencia de una capilla de ánimas. Las capillas de ánimas servían para recordar a quien pasara adelante el sufrimiento de las almas del purgatorio. Invitaba a ofrecer una limosna para la celebración de las misas de sufragio. Los descubrimientos de Prolima revelan tres formas distintas de presentar el misterio del purgatorio según las épocas. San Francisco y Santo Domingo intercediendo ante Cristo para poner fin a los tormentos de las almas según el canon pictórico de la época. En segundo lugar, una coplilla que invita al transeúnte a ofrecer la luz de una mariposilla de aceite para dar la luz del arrepentimiento a las almas en purificación. Y en tercer lugar, los panales eucarísticos, cuya miel se cosechan en el sacrificio de la misa para endulzar la amargura del sufrimiento de las almas.